Raúl, sí. ¿Me entregan uno más? Arriba. Venía pensando, el esférico es muy limpio. ¿Querés escuchar lo que decimos? Está bueno. Una chanta, el chico dice que le pegó una chanta fuerte y es cierto. Lo vaciló antes de tiempo y con la cuarta trasera. Me sacó el manubrio de la mano. Hay que recargar a los dos. Perfecto, vos te decís. Dale, está perdonado. ¡Viva la patria, carajo! Dale, otro vez. El tercer puesto en la final. Realmente linda, apasionante como siempre, que nos entrega el plato fuerte. Diste todo, no tenías para más. No, la verdad que bueno, buenas tardes a todos, feliz día de la patria. Sí, teníamos que largar bien, segunda fila, llegar ahí en la cuerda enseguida para ver si los adelantes iban molestando, pero llegamos enseguida al tercer puesto. Perdí mucho con Nano al principio, después cuando vi que fallaron los limpias los dos en una sola maniobra, me puse a pasarlo a Nano lo más rápido posible y ya era un poco tarde para correrlo a Mariano. Traté de ir un poco por afuera como iba él, mejoramos. No se me estaba notando la vuelta que empecé a parar por afuera, y bueno, pero ya no quedaba más final, así que me concentré lo más derechito posible, sin mandar una cagada, y bueno, el tercer puesto suma. Sí, suma. Sí, por supuesto, bueno, le ganó la vuelta mañana lamentablemente, pero bueno, estamos muy bien cargados, somos los tres que estamos peleando, así que bueno, la verdad que contento, pues sigue una carrera muy bien. La cámara de función tuya. Gracias a todos los chicos que vinieron como siempre, al MTC, John, a Jonito, Santi, al Dani que viene todas las carreras. A Oscar, a Chengo, a que nos ayudan a Montevideo y bueno, a todos los chicos de la sala. La próxima. La próxima será. Ahí está. Eugenio Bautino, en tercer puesto, como estamos por aquí. Venimos por el alumno más correcto, porque no tiene problema. Bueno, chicos, baja, que me tiene que estar así. Porque pasaron muchas cosas en el año, ah, bien. Y
cuando habíamos arrancado, que le decía a Seco y a Marco, gustaría que lo ganen él, y lo dije que no. ¿Sí? Pero la verdad no me gustaría ganar, porque lo estoy disfrutando. Sí, lo estoy disfrutando y creo que voy a hacer todo para ganarlo, pero voy a disfrutar. Este sí, pero... Otro premio más, tenés que sacar seguro de los cantantes. Si lo llega a ganar. Mientras tanto, estoy disfrutando y estoy quedando fecha y yo sé que... ¿Qué le pasa? Arturo, acá lo entregado arriba. Acá, ahora. Y bueno, saludo a todos los hermosos, a toda la gente que acaba de nombrar Seco, que son los que trabajan. Premio, ahí está el premio. Raúl Francisco Caligari. Permítame que le tenga la bolsa. Aquí está la señora presidenta, su propio. Perfecto, no hay que dejar. Este es el premio para Mariano. Sí, este lo vamos a cuidar muchísimo. Lo quería mucho. Así que bueno, lo vamos a cuidar mucho. Este sí lo voy a tener en casa. La verdad que no tengo premios en casa, no tengo ninguno. La Copa del Campeón la tiene mami y este es mi premio. Y la verdad. Estoy más contento por esto que por... ¡Qué emoción! Sí, porque... Estoy chiquito, pero... Lo quería mucho. Yo siempre digo, Raúl lo quiero. Sin público lo quiero. Porque se lo merece Raúl. La historia. Yo creo que sin gente, muy simple. La pandemia que llevamos solo los dos. Yo creo que una carrera... Señor, yo sé que no es lo que se pacta, porque bueno, después de... Lo que había pasado se había armado esta pista, pero bueno, ojalá le mande eso. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes y gracias por todo. Mariano García, Sergio García, es un premio contigo por la Ciudad de Deportes, señores. Ahí está, para la foto y la copa de cristal, el gran premio Raúl Francisco Caligari, del cielo, de la Ciudad de Deportes. Gracias, Juan, de la transmisión. Sí, no va a ser todo. No pasa nada. No pasa nada. No, sí. Vamos a los primeros. Oye, de la guía telefónica. Sí, no. A mí me encanta para la lo corregimos. Pero bueno. No, y saca.